Es preocupante la situación que está viviendo Cozumel con la baja llegada de turismo. Los indicadores son el cierre de negocios, el traspaso de locales en pleno centro de la ciudad, el despido de los trabajadores de restaurantes y hoteles por la falta de visitantes. Hace falta más recursos para promocionar el destino turístico a nivel nacional e internacional. Los extranjeros que vienen en los cruceros no están dejando dólares al municipio, señaló la presidenta de la Junta Coordinadora Empresarial, Demita Delil Cabrera. Lo que pasa es que la ocupación hotelera, pues este mes que se supone que era parte de la temporada de verano, pues anda por el 43%. Los cruceros han disminuido. Sabemos que esta semana entiendo que solo van a haber 13 vuelos que van a llegar a la isla. Es una situación que se dio igual que cuando pasó lo de la influenza. O sea, estamos en números muy bajos. Estos números muy bajos en cuanto a arribo de turistas, pues se reflejan obviamente en un número muy bajo de ventas y complica el actuar, pues, de todas las empresas, ¿no? Y lo que estamos viendo, pues, es una situación donde la derrama económica realmente no se está dando, no se dio en esta temporada, y pues hay algunos negocios que optan por cerrar temporalmente y esperar la temporada alta, que esperemos en invierno, con la promoción que se va a hacer y demás, pues pueda haber más turistas que nos visiten y con un poder adquisitivo un poco mejor, ¿no? Mira, en el caso de las cámaras que agrupa la Junta Coordinadora, ellos te pueden dar una información de en cuanto a los afiliados que tienen a sus cámaras. Por ejemplo, la información que yo tengo de Canirac, ellos me hablaban más o menos que de un 20%, pero eso es del padrón de sus afiliados, porque sabemos que hay, pues, algunos negocios que no están afiliados a ningún organismo. Pero creo que sí es un problema muy preocupante en Cozumel. Estamos viendo, solo con darse una vuelta en lo que eran o lo que son las zonas turísticas, la cantidad de locales, pues, que se rentan o que se venden o que se traspasan. Entonces, esto es un indicador muy significativo. Otro indicador significativo, pues, obviamente, es la situación laboral de los que se dedican al sector turístico en la isla, ¿no? Que, pues, sí está muy complicado. Sabemos que este periodo, pues, les dan vacaciones y demás, y estos son mecanismos que nos pueden permitir entender que la situación está muy complicada y que, desgraciadamente, lo que sigue septiembre y octubre, pues, son unos meses muy difíciles. Se reunirán con la secretaria de Turismo Federal para plantearle la problemática que está pasando la ínsula. La Secretaría de Turismo Federal, y vamos a tener una plática o una pequeña mesa de trabajo con ella. Y pues obviamente lo fundamental va a ser plantear esto, ¿no? La complicada situación de Cozumel, lo necesario que son los recursos para promoción, porque la manera de que seguimos muy rezagados en cuanto a ingresos para poder promocionar el municipio, pues más se complica la situación de que no tenemos una presencia a nivel internacional, pero ya ni siquiera a nivel nacional, y esto hace, pues, que Cozumel, pues, no tenga el número de visitantes que requerimos, ¿no? Nosotros hablamos de que para el caso de Cozumel son aproximadamente 400 mil dólares, mientras que para el caso de Cancún y Riviera Maya, o sea, no quiere decir de que estemos compitiendo con ellos, pero para mostrarte un ejemplo de lo que se gasta en promoción, en la que sí funciona, ellos hablan de 10 millones de dólares para sus fideicomisos. Entonces, el problema de aquí de Cozumel es que a veces se pierden muchas oportunidades de promoción por la escasez del recurso que hay, y entonces se hace milagros con lo que se tiene. Entonces, tal vez no se vea una presencia, lo que te decía hace un momento, en cuanto a lo que es Cozumel como destino turístico, pero es fundamentalmente por lo limitado del recurso, ¿no? Notivisión, Jorge Q. Imágenes, Saúl Peñalosa.